Yo la agarro aquí. Rescatando las llaves que porque pendejo de falla te fue adentro. Eso. Espérate. Ahí está, no va a tapar la puñalada. Sube. Ay, no se sale, está bien enganchada. Afuera, sin llave. Podemos ver a nuestros compañeros por allá desesperados por abrir la camioneta. Gracias a que Fabián dejó las llaves adentro. Nos quedamos en el Fabián dejó las llaves adentro. ¿Eh? ¿Qué? Ven a grabar allá. Sí, vamos a grabar mientras estos hay en algo, vente. ¿Para qué me mueve? Nos quedamos pues afuera encerrados, ni dos, encerrándose en cuamiles. ¿Por qué crees? Tú ve a Fabián, se abrió las llaves adentro de la camioneta y no te fue afuera. Seguro. Y duraremos como una hora entre regresar a casa. Tenemos una actriz. Aguas. Actriz Porky. Buenas tardes. Pero la van a ver en el día. Oh, sí, pues, buenos días. Dirigido hacia los demás. Estamos en la ciudad de Juan Mires. Espérate. Ahí va, una. Ahí, ya. Dos, ya. Buenas tardes. Estamos en la ciudad de Juan Mires, cerca de Tuxpan, Nayarit. Y estamos acá por el cerro de Juan Mires. Y aquí les mostramos unas figuras de nuestros antepasados, nos dejaron figuras rupestres, como se los muestran ahí, están abajo. Grabados en rocas. Graba todo, babón. Está grabando. ¿Hay más? ¿Dónde? Podemos enseñarles otras imágenes rupestres. Esto, se me fue el rollo. Como podemos mostrar, fueron símbolos que nuestros antepasados nos dejaron aquí, y este viento que nos puede mostrar una imagen. Ciudadanos de Juamiles, pues hacen sus cosechas y llevan a cabo sus plantas de cultivo para el mejoramiento de la economía y comunidad. Como vemos en nuestro lado derecho, tenemos otros ejemplos de los símbolos que nos dejaron nuestros antepasados. Como podemos ver, por acá. Es una imagen. Como podemos ver, son imágenes que pues ya tienen muchos años. En realidad exactamente no sabemos cuántos años, pero alrededor de un millón. Por el cual vamos a estar haciendo recorridos para ver todas las imágenes juntas. Gente, ahí vamos, señores. Piquelín, muera.
Modela, ve. Vamos a ver la imagen. Aquellos nuestros compañeros, Fabián, José Juan y Luis Enrique, están encontrando y buscando la manera de sacar las llaves de la camioneta, puesto que nos hemos quedado afuera y estamos buscando. Y ojalá encontremos la salida para regresar a nuestra escuela. ¿Qué hijo? ¿Qué hoy? Ya la vamos a sacar ahorita, güey. Date cuenta, güey. ¿La vamos a decir? ¿Eh? Bueno, Pupita. No, ya. Me corté. Ya me llegó ahorita. Me corté. Ya habrá. Ya, papi, ya fue. ¡Caché! Pendejo. Estos son. Son artículos que. Fragmentos de artículos que utilizaban los antiguos que habitaban este lugar. Para, muchas piedras aquí. Para. Sin nada. Mire, para pasamos las piedras obsidianas. Que hay, bueno, hay muchas aquí. No hay esa. De ahí. Se pueden hacer lanzas. Oh, se pueden hacer como. Tipo lanzas, lo hacen así. Cuchillos, machetes, puñales, de muchas cosas. Puñales. Ah, no. Y lanzar y. Este por ejemplo, es un fragmento de olla que nos hallamos aquí a hacer los frijoles. Y ya. Pues ahí está haciendo un pozo. Otras culturas de nuestros ancestros. ¡Habla, güero! Aquí está otra. Aquí está el equipo. ¡Equipo! 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 ¡Ánimo! ¡Aquí estamos! Aquí está el cerro, ¿eh? ¿Qué está rayando? Hay que rayar con cerebro. Pon a ver. ¡Ábrete la verga! Aquí tenemos el cerro. Como la ven, es muy hermoso. Aquí está grabando el cuate, ¿eh? Aquí está nuestro equipo. Chaque, arte chaque. Bueno. ¡Oh! A mí. Informando para Peluchevisa. Tenemos al Cuatrochi.